llevar conmigo a hacer un haul vegano. La verdad no tenía planeado hacer este video para ustedes, pero ya que hoy vamos a ir como que a varios lugares de compritas y voy a comprar varias cositas que no les he enseñado en hauls pasados, pues creo que es una buena oportunidad para hacerles un video. Y más porque luego en mis videos de lo que como en un día o así, luego me preguntan dónde consigo ciertas cosas, y creo que estos videos les gustan mucho y los ayudan bastante. Así que sí, es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a ir a Costco, vamos a ir a Walmart y voy a comprar mis verduras y mis frutas. Ya saben que siempre las compro en la verdulería de por mi casa. También vamos a ir ahí. Y ahorita les digo, primero vamos a ir a Costco. Ya tengo un video de un haul vegano en Costco, en Walmart, y si no lo han visto se los voy a dejar por aquí. Pero hoy voy a comprar unas cositas diferentes, así que va a estar mi padre. Y ahorita los veo. Y lo primero que compramos en Costco fue este cereal de Kashi que se llama Golin, y ya han visto en mis videos de lo que como en un día. Estos hemp hearts o semillas de cáñamo, que a mí me gusta comprarlas aquí en Costco. Estas bases de pizza de la marca Molinaros, que son orgánicas. Nosotros nunca las hemos probado, pero checamos los ingredientes y son veganas y pues nos dieron curiosidad a ver qué tal están. Compramos también mostaza porque yo soy muy fan, ya saben, y se acaba muy rápido en esta casa, así que compramos también de esa. Y les quería enseñar estas papitas de Kettle que son sabor sal y vinagre, y es mi sabor favorito en el mundo. No nos las llevamos porque son muchas y estoy tratando de no comer tanta chatarra, pero sí las amo y quería enseñárselas. También compramos estos mangos deshidratados que están cubiertos con chocolate amargo hasta la mitad y están deliciosos. Y compramos este jabón para el cuerpo que es líquido, es de la marca de Costco y es ecológico, es vegano y no se prueba en animales. No sé si le alcancen a leer ahí, pero bueno, ahí dice que no está probado en animales y la verdad es que huele súper rico, está bueno. Y aquí también venden la proteína de Orgain, que yo la tomé todo un año, mi primer año de ser vegana, y la verdad es que me gustaba bastante, tiene buen sabor. Ahorita ya compro una mexicana que me gusta mucho más, pero igual les quería enseñar esta. Y venden este Superfood Blend, que yo no había visto, pero la próxima vez que venga a Costco lo voy a comprar, porque me latió, tiene así como que varios superfoods, y está cool y es proteína vegetal. Porque originalmente también iba a comprar miel de maple y azúcar de coco y PB2, la crema de cacahuate en polvo. Y tengo la triste noticia de que ya no van a vender PB2 y tampoco van a vender miel de maple. Entonces me dijeron que azúcar de coco por ahorita no tenían aquí, pero me dieron otras sucursales donde había, pero sí, ya esos dos productos ya no los van a vender. Y es muy triste porque soy fan de la miel de maple, así que espero que sea como algo temporal o algo así. La chica decía que a lo mejor le estaban como cambiando la presentación o así, quién sabe. Pero bueno, por ahorita aquí en Walmart les voy a enseñar la crema de cacahuate que en polvo, que también pueden comprar, que no está mala, pero en Costco era como más barato. Pero bueno, ni modo. Y pues sí, ahorita vamos a Walmart y les enseño. Esperemos que ahí sí encontremos todo lo que estoy buscando. Y en Walmart compré unos atomizadores de la parte de todo a un precio como Dollar Store que tiene Walmart. Y esta sal de mar. También compré soya texturizada de sabor natural y la encuentro normalmente donde están las semillas, los frijoles y todo eso. Y también compré esta crema de cacahuate en polvo ya que no encontré la PB2. Esta de Hif también es muy buena y tienen la original y la de sabor chocolate que está muy rica. También encontramos esta miel de maple que era la única que había 100% natural. Compré también esta harina de pancakes que creo que ya les había enseñado que es vegana. Y no compré este pan, pero se los quería enseñar porque siempre me preguntan por pan vegano. Y este es el que yo compro, es el de marca Nature's Own y me gusta porque es muy rico y aparte no tiene jarabe de alta fructosa y obviamente es vegano. Y este acondicionador de Maui, que también son veganos. Esta marca hace shampoos, acondicionadores y mascarillas y son veganos. Y esta crema de manos de Palmer's, que siempre la traigo en mi bolsa, me encanta. Y ya saben que ellos son veganos y también no testean en animales. Y así es como lucía el carrito al final. Creo que solo no les enseñé las lechuguitas bebé que se ven al fondo. Y esas chelas y clamato, refrescos y el aceite de coco son del novio y de la mejor amiga. Booties,
ya salimos de Walmart y ahí también quería enseñarles algo que ya no encontré. Un delineador, los que me siguen en Instagram seguramente lo vieron en días pasados, que compré un delineador y un rímel de la marca Wet n Wild, que son veganos y son libres de verdad. Y la verdad es que el delineador está padrísimo, es así como chiquito, de plumoncito, no me acuerdo cómo se llama, pero así lo usé 2 días y así yo era la más feliz. Pero lo eché a mi bolsa y al día siguiente que ya me lo iba a volver a poner, me di cuenta que se había abierto y se secó todo. Entonces quería volverlo a comprar, pero en este Walmart no sé por qué no vendían Wet n Wild. Pero bueno, solo les quería contar que ese delineador de Wet n Wild está súper chido, pero pues ya no había aquí, no se los puedo enseñar. Yo creo que ya se los enseñaré en algún otro video que ya lo haya encontrado, conseguido, lo que sea. Y ahorita ya vamos a la última parada, que son las frutas y las verduras. Yo creo que ahí nada más les voy a dar como unas tomas pequeñitas de la fruta que compre y así. Etcétera. Y yo los veo pronto en el próximo video, Buri. Si les gustó, ya saben, regálenme un like, me ayuda muchísimo. Si no se han suscrito al canal, suscríbanse porque subo contenido nuevo todas las semanas. Y síganme en Instagram, no olviden etiquetarme en sus fotos, en sus stories. Me encanta ver cuando hacen mis recetas y me etiquetan, está súper cool. Los quiero mucho, mucho, mucho. Y los veo pronto en el próximo video. ¡Muah!